de nosotros si no tuviéramos esa posibilidad de ver más allá de la pena, de lanzarnos más allá del desamparo? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué pobres seríamos? Ya no pobres solamente en el sentido material, esa pobreza que tanta gente sufre en el mundo, sino pobres en un sentido todavía más trágico, todavía peor. Pobres de la falta de ese pan imprescindible que es el que da de comer a la esperanza. La falta de ese pan imprescindible que es el que da de comer a la esperanza.